la producción artística moderna y posmoderna ha sido la búsqueda de la intersección de la vida con el arte. Los movimientos de vanguardia propusieron en la década del 20 y el 30 del siglo pasado que las experiencias personales del artista se conectaran con las posibilidades formales y conceptuales del hecho creativo, aunque hasta la posguerra tal conexión fue limitada y a menudo pobre, formal y conceptualmente. Al fin y al cabo, independientemente del estado de salud mental del artista, que en mi criterio tiende por el estrés propio de su oficio a volverse disfuncional y en casos extremos a desarrollar algunos trastornos psicológicos, la terapia y el arte no son equivalentes. Sin embargo, desde la emergencia del conceptualismo y el posmodernismo en la segunda mitad del siglo XX, un número creciente de curadores, críticos e historiadores de arte han venido redefiniendo el propósito del arte como fruto de la terapia psicológica. En esta corriente viene a la memoria la muestra curada en el 2014 por Alain de Botton y John Armstrong para el Rijksmuseum, titulada Terapia Artística, en la que para empoderar a su audiencia usaban la frase: no pregunte qué puede hacer usted por el arte, pregunte lo que el arte puede hacer por usted. No niego el mérito de la terapia psicológica al facilitar procesos que han ayudado a muchas personas a superar traumas y pérdidas, entre otras condiciones, y mejorar su funcionalidad en la vida personal y profesional. Pero a diferencia de los curadores ya citados, la pregunta central no debería ser lo que el arte puede hacer por usted, sino lo que usted mismo, por sí mismo, puede hacer mediante el arte. Desde la perspectiva de la biología evolutiva, la terapia mediante expresiones o medios artísticos ha sido una práctica común a lo largo de la historia. Las llamadas artes expresivas, representaciones visuales, música y ritmo, danza y movimiento, drama y ritual, emergieron porque se relacionaban con comportamientos que mejoraban la salud mental. En otras palabras, esas prácticas contribuían a que las personas se sintieran mejor en tiempos de crisis, por trauma o por pérdida. Aún antes de que las artes fueran usadas para hacer arte por el arte, con su sentido no utilitario, los seres humanos disfrutaron de la satisfacción del ritmo, la novedad, el orden, el patrón, el color, el juego y el movimiento corporal como medios para la autorregulación emocional. En síntesis, los seres humanos desde siempre se han expresado a través de medios artísticos porque la experiencia sensorial los ayuda no solo a expresar y crear significados, sino también a reparar y renovar su alma, del griego psique. Pero una cosa es usar medios artísticos como terapia y otra completamente diferente es crear arte. Lo que cambió radicalmente esta relación terapéutica, simbiótica del arte y la terapia, fue la emergencia de un arte independiente de los atavismos y cánones religiosos e institucionales, no utilitario en esencia y libre en su expresión creativa, formal y conceptual. El artista, por definición, puede testimoniar su percepción de la realidad, lo que incluye obviamente su mundo interno, pero trascendiéndolo, sanando, no aferrándose a su trastorno para justificar su contenido final como una anécdota íntima. En el ámbito de la crítica de arte no estamos interesados en el uso del arte como terapia, sino en lo que la persona puede aportar con integridad para enriquecer el entorno social y cultural mediante su sensibilidad e inteligencia artísticas. No nos interesa la anécdota personal o para los efectos el trauma o la pérdida, sino cómo el artista trasciende una y otra en su propuesta plástica pública. Claro que esto suena contracultural en algunos círculos de arte contemporáneo, donde todo lo que una persona produzca por medios artísticos debe considerarse arte, aunque realmente se trate de una mera práctica terapéutica y una pobre expresión artística. 6 exposiciones casi simultáneas en Australia, Italia, Estados Unidos y los Países Bajos sobre la misma marca y artista, Louis Bourgeois, ofrecen una oportunidad única para examinar con amplitud los límites y transgresiones entre el arte y la terapia en el arte contemporáneo, fomentados por esta prolífica franco-estadounidense. Thank you.
Bourgeois, una de cuyas esculturas más emblemáticas, Janus Fleury, un bronce de 1968 que muestra dos cabezas de pene, cuelga pendulante sobre el sofá cubierto con una alfombra oriental, que usara el padre del psicoanálisis Sigmund Freud en su consultorio londinense, pasó 30 años de su vida en sesiones semanales de psicoanálisis. Una selección de sus escritos referidos a sus sesiones de terapia, que tenían lugar 4 veces por semana, junto con abultadas y siniestras esculturas de fibras e instalaciones, permitiendo atisbar en sus distintos estados psicológicos a lo largo de su vida y carrera. El psiquiatra Henry Lowenfeld, perteneciente a la segunda generación de psicoanalistas y discípulo del controversial Wilhelm Reich, que la atendió en Nueva York desde 1952, consideraba en sus notas también exhibidas que la inhabilidad del artista para aceptar su agresión era un problema central en sus sesiones terapéuticas. Bourgeois, no obstante, reconoció en uno de sus escritos también exhibidos que la agresión es usada por la culpa y se vuelve contra mí misma en lugar de ser sublimada a través de canales útiles. Para algunos historiadores de arte, las libres asociaciones y garabatos en sus notas no solo sugieren pistas sobre las relaciones personales y conflictos que permearon su trabajo y su vida, sino que también permiten identificar conexiones directas con su proceso creativo. Bourgeois no nos permite olvidar nunca en sus exhibiciones, en su obra, el trauma de su infancia. Fue la favorita de su encantador padre, quien mantuvo por 10 años una aventura con su adorada tutora inglesa. Fue una doble traición, escribe ella en una oportunidad. De cara a los continuos daños emocionales de su pasado, que incluyen arranques de ira, depresión, insomnio y ansiedad, su trabajo se convirtió en un medio para el autoexamen y la supervivencia. Por eso regresa una y otra vez a sus heridas originales. En sus escritos y cartas reveladas pocos años después de su muerte, se encontraron listas en las que había un recuento melancólico de sus fracasos. Por ejemplo, en 1958, a los 47 años, escribe: he fracasado como esposa, como mujer, como madre, como anfitriona, como artista, como mujer de negocios, y sigue el inventario. También hizo una lista suicida sobre 7 maneras sencillas de terminar con todo. De hecho, intentó suicidarse 2 veces. Otra de sus listas versa sobre sus temores: temo al silencio, temo a la oscuridad, temo a caerme, temo al insomnio, temo al vacío, y no menos importante, sus sentimientos sobre el análisis o terapia psicológica que recibía. El análisis es un trabajo, es una trampa, es un privilegio, es un lujo, es un deber, es una broma, me hace sentir incapaz, me convierte en una policía, es un mal sueño. Sus inventarios emocionales, con toda su embarallada lógica, fueron el medio empleado por Bourgeois para pensar, para procesar. El crítico de arte Peter Frank fue quien la animó a ella a escribir esas libres asociaciones, no su psiquiatra. En respuesta a la sugerencia de Frank, escribió: no es como medicina, ni por obligación. Escribo porque siempre he sentido que si la gente me conociera realmente, no podría dejar de gustarles. Escribo y hago escultura para ser amada por quien soy. La artista consideraba el arte como su forma de psicoanálisis paralela, porque le ofrecía un acceso único y privilegiado al inconsciente, así como una forma de escape psicológico. Por eso escribió en un papel rosa su conocido lema: el arte es una garantía de sanidad. No obstante, su obra se caracteriza por su intencionalidad reparadora, una especie de cura mental. Por eso su obra es esencialmente autobiográfica y se sumerge repetitivamente en la narrativa de su infancia. De hecho, sus aseveraciones cuasi aforísticas están permeadas por su historia personal, de la que solo tenemos su versión. Por lo que tanto en lo que escribe como en lo que plasma en medios artísticos como el dibujo, el grabado y la escultura son radicalmente subjetivos, ya sea que el abordaje lo haga a través del surrealismo, el expresionismo abstracto o el post-minimalismo. Las 2 esculturas exhibidas al aire libre en los jardines del Rijksmuseum de Ámsterdam hasta el 3 de noviembre del presente año nos permiten enfocarnos en su proceso de formación y de madurez que se extiende desde fines de los 40 hasta el 2003.
curada por el exdirector del Centro Pompidou de París, Alfred Pacquemont, las obras expuestas se distancian enormemente de muestras retrospectivas precedentes como la realizada en el Guggenheim Bilbao hace 3 años, sobre la vena más oscura de la vida y creación de Bourgeois, llamada Las Selvas. Apreciar en Ámsterdam son esculturas simbólicas y enigmáticas dentro de un espacio arquitectónico ambiental que revela a Bourgeois como una versión femenina de Sísifo, empujando su bagaje psicológico cuesta arriba con la conciencia de que una vez en la cima deberá volver inevitablemente a empezar. No es la primera en intentarlo, ya que es una vena en el arte en la que casi nadie ha tenido éxito. En el fondo, cada obra expuesta representa un eslabón en su búsqueda y afirmación de un manifiesto a favor de cierto tipo de poder que anhela y que es inseparable del poder que busca como artista. O como lo expresó Susan Derry en su obra Simbolización y Creatividad, el poder de dar vida y el poder de continuar siendo nuestra madre después de que crecemos, madre de nuestras emociones, funcionando como último recurso, prometiéndonos comprensión sin palabras. Bourgeois tuvo un efecto conflictivo hacia su madre, su padre y su institutriz que no pudo superar saludablemente. Lo que encontró en el arte fue un medio para hacer patente ese conflicto de manera recurrente. Esto último la hacía definirse como una histérica y hacer esculturas como Arco de Histeria, que hace referencia a la centrífuga de la histeria, en la cual a menudo decía encontrarse consumida. Al principio, mediante una dialéctica inconsciente de daño y reparación, como lo revelan sus instalaciones, en particular La destrucción de mi padre de 1974, pero luego mediante un anhelo sublimado del poder generativo y regenerativo simbolizado no solo por la madre, sino también por el falo, el pene, incorporado en numerosas obras bidimensionales y tridimensionales. No olvidemos que la mamá de Bourgeois fue una restauradora de tapices textiles, a quien comparó con una araña tejiendo una frágil telaraña. Su serie de esculturas Maman, iniciadas en 1996, muestra una masiva arácnida guardando uno o varios huevos de mármol según la escala. Aunque Freud llamó al anhelo inconsciente femenino de poder generativo y regenerativo envidia del falo, la realidad es que el simbolismo de las arañas, 3 de las cuales se exponen en esta muestra en el Rijksmuseum, no consiste en que el artista quiera convertirse en hombre, ni siquiera como fantasía, sino que quiere el reconocimiento de su propia porción natural de poder, la cual el hombre, en un acto político de expropiación y en un acto literal y material, reclamó para sí mismo por siglos. Por eso, se ha observado que el objetivo puntual de la escultura de Bourgeois es la integración del hombre y la mujer, a menudo de manera violenta, pero continua en cada objeto. Las creaciones de Bourgeois se mueven con libertad entre el surrealismo y el minimalismo, entre lo figurativo y lo abstracto. Pero debe reconocerse que sus objetos difieren de los surrealistas, que en general no fueron muy exitosos objetivando sus fantasías para visibilizarlas luego en el espacio tridimensional. Muchos de los artistas surrealistas favorecían el uso de lo ordinario, de los objetos descartados o encontrados, para connotar el inconsciente. André Breton, en su ensayo sobre Marcel Duchamp de 1934, argumenta en favor de encontrar objetos para reprocesarlos mentalmente, conscientemente fantaseando acerca de ellos. A los surrealistas, desde sus comienzos les disgustaba trabajar físicamente con insumos materiales crudos para convertirlos en arte. Bourgeois, por el contrario, fue básicamente una trabajadora manual, más que una artista literaria e intelectual. Como ha indicado ya Donald Cuspid, uno de sus apologistas, ella se dejaba absorber en la materialidad del objeto. Ella daba, modelaba o daba forma masturbando el material para encontrar lo fálico en este. La presente exhibición nos muestra los comienzos de la carrera de Bourgeois mediante obras de los 40s y 50s que resultan a primera vista simples construcciones,
a menudo de manera o forma totémica, que repiten hasta la saciedad mediante series o con un enfoque minimalista. Estas obras constructivistas van volviéndose más orgánicas con el tiempo, fluidamente fálicas, para seguir la perspectiva de Cuspid. La artista favorece progresivamente la sensualidad en la forma del material, descartando el uso surrealista de los objetos encontrados. En su lugar, carga sus obras, como hemos apuntado, de un bagaje psicosomático o fantasía de intimidad incondicional con el otro, como en su obra que cuelga cual capullos de los árboles en el jardín del Rijksmuseum. El deseo manifiesto no es estrictamente sexual, sino más bien un deseo de fusión metamórfica. En su carrera, como revela el contenido, en su carrera, como revela el recorrido de las esculturas en los jardines del Rix, la intencionalidad de cada obra está permeada por su ego y la búsqueda del significado erógeno. De hecho, por eso no hace separación entre lo primitivo y lo civilizado. Evidencia de ello son obras suyas como Dormir 2 de 1967, escultura en mármol, la serie Janus, que inicia en el mismo año en bronce, y otros materiales, y los estudios naturales de 1986, entre los que figuran los ojos funcionales con cuencas vacías que incorpora en sus proyectos escultóricos, arquitectónicos y públicos, y que se muestran en el interior del museo en Ámsterdam. La representación de la mujer en esta artista no sigue la caricaturización típica que el surrealismo hace del cuerpo femenino. Por ejemplo, en La Mujer Navaja, una imagen que trabajó varias veces desde 1969, es patente que la mujer está embarazada y trata de lucir amenazadora al espectador porque ella sí misma se siente amenazada. Bourgeois usa a su favor dos ventajas. Primero, su conocimiento amplio de conceptos psicoanalíticos, los cuales informan su trabajo y son usados para ayudar a comprenderlo. No obstante, se asegura de que lo visual vaya acompañado de lo literario. Segundo, su esposo, el historiador de arte Robert Goldwater, quien fue director del Museo de Arte Primitivo en Nueva York, la introdujo al objeto primitivo y a los fetiches, que allí integró a su obra como un medio adicional y mágico de exorcizar su trauma. El acento puesto en el contenido por parte de la artista francoamericana ha permitido el empate de los objetos exhibidos en Ámsterdam con cierta conducta postmoderna, la que postula que el objeto de arte corresponde a ideas, condiciones y experiencias que éste no contiene, pero a las cuales hace referencia por medio de la analogía, la metáfora, el símbolo o la alegoría. No en vano el posmodernismo refleja el universo no artístico. Bourgeois, no obstante, consciente de sus posibilidades de manifestación temporal y de las oportunidades que el arte le brinda para emitir opiniones aparentemente desinteresadas, no pierde el tiempo en la estética. Se ocupa más de enarbolar, por medio de sus objetos, un testimonio psicológico sospechoso, gratuitamente ambivalente entre lo sensual y lo hostil. La complicada relación de Bourgeois con su madre, no con su padre, es lo que se ha hecho más claro en su última etapa creativa, al convertirse en el contenido sustancial de esta. Si hubiera llenado el vacío de poder en la combinación generativa madre y artista que citamos antes, reemplazando al padre que amaba y odiaba con la imagen de tejedora protectora de su madre. Hilando más delgado, su verdadera historia no es sobre su relación con un padre, sino con una madre. A pesar de que exhibió individualmente desde fines de los 40s, la fama tocó a su puerta en los 90s, convirtiéndose en una figura de culto a la manera de Frida Kahlo o Georgia O'Keeffe en su última década de vida. Esta popularidad construida a través de su terapia hecha arte no le impidió finalmente exhibir su desencanto con el psicoanálisis que tanto aprovechó en su carrera. De hecho, escribió en 1990 en su ensayo Los juguetes de Freud: la verdad es que Freud no hizo nada por los artistas o por el problema del artista, el tormento del artista. Y luego agregó: ser artista involucra algún sufrimiento. Esta es la razón por la que los artistas se repiten a sí mismos, porque no tienen acceso a una cura. Freud ya se había adelantado a este ataque cuando escribió en 1926 en su ensayo sobre Dostoyevsky y el parricidio:
Ante el problema del artista creativo, el psicoanálisis debe de poner sus armas. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium desde el Museo Rijks en Ámsterdam.